Buenas noches. Buenas noches, Elmer, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, Elmer? Sí, afirmativo. Muy bien, gracias. Bueno. Ay, no me lo aguantaba ya. Buenas noches. Buenas noches, Luis, bienvenido. Gracias. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última semana 3, que corresponde a sección 3 de nuestra aula virtual. Hoy estamos finalizando la clase número 12. Quiere decir que estamos entrando ya a lo que corresponde a nuestro último módulo de Excel Básico 1. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Si no hubiera habido vacaciones, creo que el día de mañana o este día hubiéramos estado finalizando ya lo que es el curso. Pero el tiempo pasa bastante rápido. Ya estamos en la semana o finalizando nuestra semana número 3. Y si ustedes se pudieron dar cuenta, este día los de inglés corporativo se contactaron por medio del grupo de WhatsApp para poderlos poner al tanto de las actividades que ustedes tendrían que haber concluido. Acá miren, nuevamente les presento lo que sería nuestra plataforma virtual, aunque por la mañana estuvo desconectado, después nos reiteraron que ya podíamos ingresar. Si ustedes se dan cuenta, ya este día tendríamos que iniciar con la sección número 4 para los que van, en este caso, finalizando clase y continuando con las actividades que se encuentran en el aula virtual. Acá, además de la sección número 4, vamos a estar realizando un examen final que consta, si no me equivoco, de 15 preguntas, las cuales ustedes tienen que ir contestando. Esta evaluación final es la que corresponde al un 40%, si ustedes identifican acá donde estoy señalizando, tiene una ponderación del 40%, donde tenemos que ir contestando cada una de las preguntas. Entonces, sí, miren, tenemos 15 preguntas que deben de contestar. Recuérdense que yo estoy a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan. Con gusto se pueden contactar conmigo y yo estoy para poderlos ayudar si llegaran a tener dificultad en alguna de las preguntas que se encuentran acá. Pero es importante que ya ustedes ya vayan avanzando, ya estamos en la recta final.
El próximo jueves estaríamos ya finalizando con el módulo completo, el cual ustedes ya pasarían para lo que sería el módulo de Excel intermedio. Entonces, quiero invitar a los que llevan porcentajes bajos a que puedan ingresar a un aula virtual. Si usted, por ejemplo, perdió la contraseña o no puede ingresar, ya se den cuenta que los de inglés corporativo ahí están siempre pendientes de poderlos apoyar. Entonces, no se quede al final para realizar las acciones, porque recuérdese que tenemos una fecha límite en el cual usted, aunque quiera acceder, ya no va a acceder. Entonces, los invito para los que van un poco retrasados a que el fin de semana pues, puedan ponerse al día y realizar las actividades que se encuentran acá. Recuérdese que si usted no cumple con el 80%, no se le va a poder dar lo que es su diploma. Entonces, por favor, realizar las actividades que se encuentran acá. Han estado activas desde el inicio del curso para que ustedes puedan ingresar y puedan ir con su tiempo realizando cada una de las actividades que se encuentran acá, como también ir viendo la parte de la teoría, los videos y las descargas de los libros de Excel que se encuentran acá. Además de eso, se encuentran autoevaluaciones cortas que ustedes siempre tienen que ir realizando. Este día, mire, finalizando nuestra sección número 3, vamos a hablar de lo que sería una validación. ¿Saben qué tan importante es poder crear validaciones en Excel, en el cual nosotros hacemos que las personas no cometan errores para que así esa celda se valide exactamente con la información que nosotros requerimos en este momento, en esa celda o en esa celda? Nosotros tenemos dos temas de validación. Tenemos las validaciones que se encuentran llamadas normales, que ya las ejecuta Excel, y tenemos también validaciones las cuales se llama personalizadas. Hoy voy a tratar de poderles enseñar dos tipos de personalizadas que fácilmente nosotros podemos utilizar en la validación, pero cuando ustedes se vayan a Excel intermedio, este tema nuevamente lo van a visualizar, pero ya lo vamos a ver ya desde un punto de vista un poco con más información o validaciones donde podemos colocar funciones condicionales y en él automáticamente se va a validar. Sé que ustedes ya vieron el tema de la diferencia de lo que es una función o una operación, pero cuando yo esta acción la hago dentro de una lista de validaciones, le estoy diciendo a Excel que si él no cumple con esa acción, automáticamente esta información no se puede digitar. Y es por eso que la función se mira de una forma diferente, porque lo único que hago en la validación es crear la acción. Y cuando el usuario pretende colocar una información que no es la correcta, automáticamente le va a tirar error. Entonces, este tema va a quedar en continuación para Excel intermedio, pero este día yo les voy a tratar de enseñarles toda la parte básica de cómo poder crear validaciones, poder crear también validaciones personalizadas, las cuales nos ayudan, nos facilitan en nuestra vida laboral a poder realizar las acciones más rápidas. Voy a pasar a mi presentación. Como siempre, voy a presentar nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Se recuerdan que el día de ayer nos quedó un tema pendiente que siempre les doy adicional. Vamos a ver nuestros contenidos. Vamos a explicar y desarrollar cada uno de los ejercicios. Hoy traigo bastantes ejercicios de muestra como ejemplo para que ustedes vean las diferentes formas en las cuales nosotros podemos validar. Y por último, cualquier consulta que tengan, pues siempre estoy acá a la orden. Este día, como les mencionaba, estamos finalizando ya la semana número 3. Entramos ya a nuestra semana número 4 desde el día de mañana para poder ya finalizar con las 4 semanas que nos harían falta y finalizar lo que sería el curso de Excel PAD. Como objetivo general de sesión, que el participante pueda agregar comentarios a una celda y lograr que los estudiantes utilicen la lista de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel.
Fíjense que la parte de validaciones, los usuarios solamente la utilizan por medio de selecciones de rango de información. Pero yo quiero este día mostrarles que cuando nosotros creamos validaciones, a veces se nos hace más fácil poder emplear la acción de rango que ya vimos como tema anterior. Y lo importante con esas acciones es que cuando yo creo un rango y lo guardo, esa lista de validaciones o ya sea que yo vaya a crear lo que sería una función, me ayuda mucho porque quiere decir que Excel internamente, ¿se recuerdan cuando vimos rangos? Automáticamente coloca absoluto tanto la columna como la fila. Entonces es bastante importante que cuando nosotros aplicamos una validación y la hacemos como referencia de lista, podemos cambiar la información, podemos en este caso borrar información y automáticamente donde se encuentre esa validación va a agarrar la acción. Entonces ya van a ver ustedes cómo podemos ir realizando temas que ya hemos visto, aplicándolos ahora en lo que sería una lista de validación. Muy bien, mire, vamos a hablar ahorita de la parte de comentarios. Les mencionaba el día de ayer al inicio qué tan importante es poder crear un comentario en el cual en esa celda yo coloco una información corta y precisa para el usuario tercero que está utilizando mi libro de Excel. A veces a nosotros nos piden que generemos en este caso plantillas de información. Y esa información lleva a otro proceso que tiene que hacerlo otra persona. Entonces es importante poder colocar un comentario o no un cuadro de texto, ya que en Excel también podemos colocar cuadros de texto, podemos colocar formas, pero a veces esa visualización no se mira bien en una hoja. Pero un comentario queda oculto y solamente que yo me posicione con mi puntero en esa celda, aparece el recuadro en el comentario para poderlo visualizar. Dice que Excel permite agregar comentarios a cualquier celda de una hoja. Estos comentarios son útiles para hacer una revisión, dar alguna instrucción o simplemente una explicación detallada del contenido de una celda. ¿Cuántas veces hemos colocado una función y no queremos que realicen ningún cambio en ella? No puedo estar yo o llamando por teléfono o yendo donde el compañero, mira, esta celda no me la vayas a utilizar o este rango de celdas no les vayas a cambiar lo que sería una función o una operación que estoy realizando. Entonces, si nosotros colocamos un comentario, automáticamente la persona está sabedora que hay un comentario que tiene que leer. Entonces, para poder realizar esta acción, me voy a ir en este momento para mi libro de Excel y vean que acá tengo un pequeño ejemplo. No lo voy a hacer en su totalidad por el tiempo, pero sí quiero irles explicando diferentes formas en las cuales nosotros podemos visualizar un comentario. ¿Qué me decía la teoría? Que tengo que estar en una celda y dentro de ella automáticamente puedo colocar el comentario. Los comentarios los puedo hacer de tres formas diferentes. La primera es yéndome, en este caso, a la pestaña de revisar. Y dentro de la pestaña de revisar yo tengo el grupo de comentarios. Pueden notar ustedes que existe el comando nuevo comentario. Al darle un clic, pueden notar que automáticamente me aparece un recuadro para que yo pueda digitar. Quiere decir que desde el momento que mi puntero se vuelve intermitente, quiere decir que está lista para poder empezar a digitar. Entonces, acá miren, yo voy a colocarme, voy a dejar este acá en blanco y me voy a ir para el primer ejercicio que me pide acá. Colocar el siguiente comentario en la celda A4. Me voy a ir en este caso a la celda A4. Pueden notar que yo no coloqué ningún comentario en lo que es esta celda. No coloqué, perdón, ninguna información dentro del comentario. Ya van a ver cuando nosotros queremos realizar la acción de poderlo nuevamente o poder nuevamente digitar dentro de él. Entonces me voy a colocar acá
por tiempo me voy a posicionar y voy a seleccionar esta información. Ahora sí, me coloco, voy a colocarle un nuevo comentario y voy a pegar en este caso la información que se encuentra acá. ¿Qué sucede cuando ya tengo una información colocada en lo que sería un comentario o respectivamente en una celda? Si ustedes ven, miren, me voy a posicionar acá en la celda G10 y solamente con mi puntero me voy a posicionar. No es necesario estar dentro de la celda o estar dentro de la celda activa para poder visualizar la información, sino que automáticamente ustedes se pueden dar cuenta que yo, estando posicionado con mi puntero, aparece el recuadro con la información. Es bueno saber que cuando nosotros, en este caso, colocamos lo que sería un comentario, se pueden dar cuenta ustedes que me aparece como un triángulo rojo en la parte superior derecha. Eso automáticamente tiene que indicarle a usted que esa celda tiene un comentario, el cual tiene que posicionarse. Pero acá por el tiempo, miren, voy a ir colocando acá como varios comentarios en diferentes celdas. ¿Y qué sucede cuando aparecen en mi cuadro de información diferentes comentarios? Pónganse a imaginar que el cuadro equivale a desde la columna A hasta la ZZ. Se me llevaría mucho tiempo estar posicionada en cada uno y estar leyendo la información que se encuentra acá. Entonces, siempre en el grupo revisar, en la pestaña revisar grupo comentarios, vean que acá aparece una opción donde dice mostrar todos los comentarios. Y ustedes pueden notar en este momento que se han activado automáticamente, no estando en ninguna de las celdas donde se encuentra el comentario, se activan automáticamente. Entonces, pueden visualizar acá que el comentario está como montado. Pero si ustedes visualizan, se va activando el comentario donde yo doy en la opción de anterior o siguiente. Se pueden dar cuenta que ahora me aparece ya el comentario donde no coloqué información y es así la forma en la cual yo puedo ir visualizando la información que se encuentra dentro del comentario. Ahora bien, miren. Si yo me encuentro, voy a quitar esta acción, si yo me encuentro acá y quiero realizar una modificación en el comentario que tengo acá o colocar un texto, quiero que se den cuenta ustedes que automáticamente no me aparece activo. Pero si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba, siempre del grupo comentarios, ahora me aparece la acción de modificar. Y quiere decir que desde el momento que yo le doy clic a este comando, puedo ya colocar información dentro de él. Entonces, no se preocupe si usted coloca el comentario y por error usted le dio enter y ya no tiene activo para poder digitar. Usted automáticamente, usando la pestaña de revisar, nos vamos en este caso a modificar comentario y automáticamente se vuelve a activar. Bueno, eso sería una forma de poder colocar en este caso comentarios, pero si ustedes ven ahorita donde estoy situada, siempre Excel aparece un cuadro emergente de información. Y me dice que si yo presiono mayús más F2, automáticamente yo puedo crear comentarios. Voy a realizar ahorita la acción con mi teclado. Acabo de presionar la tecla o llamada Shift o mayús, como le llama Excel, para poder crear mi comentario. Entonces, vean, solamente me posiciono, presiono en este caso Shift F2 y automáticamente me aparece ya la acción de comentario. Esa sería la segunda forma en la cual nosotros podemos crear. Y una tercera forma es yéndome en este caso a posicionarme en la celda donde quiero el comentario, doy clic derecho y pueden notar que en este cuadro emergente me aparece también la opción de insertar comentario. Entonces, esta sería la tercera forma en la cual nosotros podemos insertar comentarios. Cuando nosotros trabajamos con clic derecho, en este caso, y creamos lo que sería un comentario, vean que también al darle clic derecho nuevamente,
tengo las mismas opciones. Pónganse a imaginar que no me recuerdo cuál es la pestaña para poder crear un comentario o modificarlo. Entonces, fácilmente con clic derecho, tengo las opciones ya cuando creo un comentario para modificar, en este caso para eliminar, y en él sí tengo una opción, la cual me muestra exactamente el comentario que yo quiero. Esta, en esta opción de clic derecho es la que puedo utilizar para poder dejar ese comentario permanente. Quiere decir que si yo llegara a guardar cambios, cierro mi libro y nuevamente lo vuelvo a abrir y yo necesito que ese usuario cuando abra el libro de Excel visualice este comentario que es importante, entonces lo dejo fijo. Y vean que automáticamente me aparece lo que sería el recuadro en el comentario. Puedo guardar, cerrar mi libro, volverlo a abrir y el comentario siempre va a permanecer. Solo que nuevamente le dé clic derecho y ocultar, pues va a realizarla. Pero quiero que se den cuenta que automáticamente lo puedo ir trabajando a pie con clic derecho. La mayoría de usuarios que trabajan en Excel aprende a utilizar comentarios solamente con clic derecho, porque si ustedes ven es como la forma más rápida para poder. Pero ustedes este día, si nunca habían trabajado con comentarios en Excel, ya han aprendido dos formas de poder hacer, con Shift F2 o nos vamos en este caso a la pestaña de revisar. En ella se encuentra el grupo de comentarios y dentro de él podemos realizar las mismas acciones. Si, por ejemplo, usted ya no quiere este comentario, igual, lo podemos hacer desde el grupo eliminar, puedo darle clic derecho eliminar y ustedes pueden visualizar que automáticamente se quita, en este caso, lo que sería la acción. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. ¿Hola? ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ¿hola? Ingeniero, claro. Ah, muy bien. No se preocupen. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar? Sí, muy claro. Sí, ingeniero. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Sí, está claro. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, entonces voy a pasar nuevamente a mi presentación y hoy vamos a ver el tema de validaciones de datos. Fíjense que cuando trabajamos una validación de datos en Excel, es tan importante poder aplicarlos de la mejor forma. Nosotros en las validaciones tenemos muchas formas para poderlo hacer. Tenemos validaciones de lista, de porcentaje, las cuales él me ayuda a poder facilitar mi vida laboral. ¿Cuántas veces hemos cometido errores de colocar o introducir información que no es válida? ¿Pero qué sucede si yo no restrinjo? No se puede realizar la acción. No le puedo pedir a los terceros usuarios que están utilizando mi libro si yo no he dado una explicación. Entonces, para no estar diciendo, volver nuevamente a mencionar, entonces creo validaciones en esas celdas. ¿Cuántas veces hemos ido a un banco? Y hago referencia a eso, porque cuando vamos a un banco y la fecha ya caducó o el tiempo que nos dicen que hasta las 3 de la tarde podemos ir a hacer pagos de recibo, si ustedes ven la cajera, sea su hermana, su amiga, su tía, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ella tiene una restricción en su sistema, en el cual si pasa de esta hora, ella ya no puede realizar ninguna acción. ¿Cuántas veces queremos ir a pagar el recibo y ya se venció? Y si ustedes ven en los recibos, dice que si pasa de esa fecha tiene que ir a la empresa. Pero si yo voy al banco, no me lo va a recibir. ¿Y por qué no me lo recibe? Porque no tiene una validación su sistema que le otorgue poder pasar ese proceso. Así es Excel. Excel tiene, en este caso, una herramienta la cual nos ayuda a poder crear validaciones en nuestras celdas o en un rango de celdas.
Dice que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Para poder crear un caso práctico de validación, dice que me tengo que ir a la pestaña de datos, dar clic en el comando validación de datos y dentro de él yo tengo 3 pestañas. Eso es importante que ustedes lo aprendan. Muchas veces tenemos usuarios que utilizan validación, pero lo único que hacen es trabajar con la pestaña de configuración. Y ese es un error, porque nosotros cuando validamos tenemos 3 pestañas que deberíamos de utilizar, que sería configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. ¿Por qué mensaje de entrada? Porque en él está como una pequeña explicación donde le estoy diciendo al usuario que antes de introducir un valor erróneo, tiene que introducir según la explicación que le doy allí. ¿Y por qué mensaje de error? Porque si la validación no está correcta, si yo no estoy colocando la información correcta, entonces que me tire un mensaje y que en ese mensaje vaya una explicación de lo que necesito para poder, en este caso, crear la validación. Dice acá, miren, vamos a iniciar con un ejemplo en el cual lo vamos a hacer con fechas. Esta es una de las validaciones que más se utilizan en Excel, que sería un rango de fecha. Para eso me voy a ir en este momento para lo que sería mi libro de Excel. Y acá, miren, tengo un cuadro que ustedes ya conocen. Acá, como siempre, tengo mis encabezados que son importantes para poder identificar dónde yo voy a crear mi validación. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder crear la validación? Lo primero que tengo que hacer es seleccionar el rango hasta donde va a llegar mi validación. Cuando ya tengo seleccionado el rango, me voy a ir para la pestaña de datos. Recuerden mucho esta pestaña. Ya vimos en ella el grupo de ordenar y filtrar. Ahora vamos a pasar al grupo de herramientas de datos. Entonces, dentro del grupo de herramientas de datos tenemos el comando validación de datos. Damos un clic a la flecha, le damos un clic a la primera opción que nos aparece de validación de datos y quiero que vean que en esta ventana que se acaba de abrir, me aparece primero lo que decía la teoría, configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Voy a iniciar con configuración. Quiero mencionarles que nosotros tenemos ya por defecto criterios de validación, donde me permite cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizar. Las que más se utilizan en Excel son lista, fecha, longitud de texto y personalizar. En mi caso son las que más utilizo para poder crear validaciones de rango. Entonces ahorita, mire, voy a crear una validación de fecha y quiero que se den cuenta que automáticamente mi ventana hace un cambio. En la opción de datos yo tengo entre, no está en entre, es igual, no es igual. En mi caso voy a utilizar entre porque necesito de la fecha, coloquémosle 9/9/2021, por ejemplo. Y coloquemos acá la finalización, perdón, sería 1. Y acá coloquemos la finalización que sería 30/9/2021, porque el mes de septiembre tiene 30 días. Ya que yo he realizado esta acción, y es lo que les mencionaba, que los usuarios se acostumbran solamente a crear esta validación, esta acción que voy a hacer en este momento. Entonces, les voy a colocar ahorita un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean los errores que a veces cometemos. Voy a dar a aceptar. Desde este momento yo ya tengo acá una validación. Pero, ¿qué sucede cuando yo no tengo mensaje de entrada o mensaje de salida? Acá la celda se visualiza exactamente cuando yo abrí mi hoja de trabajo. Y acá como que no existiera ninguna validación. Cuando el usuario se va a dar cuenta que acá existe una validación, cuando cometa el error de colocar una fecha incorrecta. ¿Qué acaba de suceder en este momento? Se me acaba de abrir un cuadro donde dice valor no válido. Dice que el usuario
solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Este mensaje es el que le va a aparecer siempre en cualquier validación que ustedes creen. Es un mensaje que ya tiene por defecto. Pero quiero que se den cuenta que aquí a mí no me dice absolutamente nada. No me está diciendo qué fecha es la que debo de colocar. No me está diciendo el mes. O sea, no me dice nada. Entonces, aunque usted cree la validación correcta, usted tiene que trabajar con las dos pestañas para poder anunciarle a los demás usuarios que utilicen este libro que existe una validación y que en esa validación hay una restricción de mes y este es el único mes que pueden utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy nuevamente a seleccionar la celda, como que voy a nuevamente a crear la validación. Nuevamente le voy a dar acá, pero quiero que se den cuenta que mi validación existe. Ella se encuentra acá. Acá se encuentran las fechas todavía. Entonces ahora me voy a ir al mensaje de entrada. En mi mensaje de entrada es importante porque yo voy a introducir una información. Yo tengo acá ya copiada la información para solamente estarla pegando para que sea más rápido. Le voy a colocar en este caso fechas de remesas y le voy a colocar acá la información que diga que introduzca fechas del mes de septiembre del 2020. Muy bien, mire, ya que he realizado el mensaje de entrada, voy a colocar el mensaje de error. Dentro del mensaje de error yo tengo diferentes estilos. Tengo detener, advertencia e información. De los tres, el que más se utiliza es detener, porque detener es que la persona no me puede introducir ningún dato. Advertencia no, porque advertencia es que me advierte, pero me deja colocar la información. E información quiere decir que solamente yo estoy colocando la información y la persona pues puede utilizar esta celda como le convenga. Entonces acá vamos a utilizar en lo que sería estilo detener y vamos a colocar en este caso la información de fecha no válida. Y acá voy a colocarle un pequeño mensaje al usuario para que si él no me entendió que debe introducir fecha del mes de septiembre y me sigue cometiendo el error de estarme colocando fechas que no corresponden a este mes, entonces le va a seguir apareciendo otro mensaje al final. Voy a dar nuevamente aceptar y quiero que se den cuenta que en este momento donde yo me posiciono, automáticamente me va apareciendo ese mensaje o ese comentario que yo he introducido como entrada. ¿Qué sucede? Que si la persona no leyó y me sigue cometiendo el error de estarme colocando una fecha, ahora cambia el mensaje de finalización, porque ahora sí le estoy explicando al usuario qué es lo que quiero. Y dice que la fecha ingresada no corresponde a fechas del mes de septiembre del 2021. Dan clic en el botón aceptar y digite una fecha válida. Bueno, acá tendría que haber colocado en el botón reintentar para que coloque una fecha válida. Entonces acá el usuario ahora ya leyó, ya sabe la información que tiene que colocar y en este caso ahora, miren, voy a colocar por ejemplo 9 del 2021 y pueden visualizar que ahora sí me pasa. Cualquier fecha, en este caso, que yo coloque, que corresponda a la validación que yo he hecho en esta celda, me lo va a aceptar automáticamente. Pero quiero explicarles algo. Las validaciones que nosotros creamos, internamente Excel sabe el rango que yo he seleccionado. Más adelante ustedes van a comprender mejor cómo Excel internamente, desde el momento que hago una selección, él se posiciona de ese rango. Entonces, quiere decir que si esta información seguimos colocando acá en nuestro cuadro, estas celdas que inician desde la fila número 33 hacia abajo no van a estar validadas. Excel no toma en cuenta si yo sigo colocando acá información, estas celdas ya no están validadas. Entonces, es aquí donde nos ayuda mucho
lo que sería un comentario en el cual yo le puedo indicar a la persona que hasta la fila número 32 llega mi validación y que si llegaran a continuar con información colocada en esta hoja, deben de validar esas celdas. No voy a dejar un cuadro de texto, no voy a dejar una forma, no voy a empezar a digitar en estas celdas que, por ejemplo, pueden estarse utilizando, sino que yo dejo un comentario en la última fila que corresponde a la validación que yo he hecho y si las personas o los usuarios van a seguir utilizando el de colocar más información en esta hoja, ya están sabedores hasta dónde llegué, en mi caso, la validación. Y entonces ellos deben de nuevamente seleccionar y volver a realizar nuevamente la validación que nosotros hemos hecho acá. No sé si tienen alguna consulta con lo que les acabo de explicar o ha quedado claro. No, ingeniero, está claro. Gracias. ¿Para los demás? Está claro. Está claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Entonces, vean qué tan importante cuando nosotros colocamos una fecha, el que podemos entregar ese libro de trabajo y la persona sabemos que no se va a confundir. ¿Cuántas veces ha sucedido en nuestra vida laboral que cometemos el error de no validar y las personas empiezan a crear información errónea? Pero con esta validación, para todo lo que ustedes van a aprender, van a ver todas las acciones en las cuales nosotros podemos crear estas validaciones. O que lo hemos visto en empresas donde hemos ido a comprar y no nos percatamos que lo están trabajando una validación en esa celda. Cuando nos dicen, mire, no se puede, no es que la persona no quiera, es porque el sistema no le permite crear esa acción que nosotros queramos. Ya sea una compra o que nos den el producto que está de muestra, tal vez no está en inventario y entonces no le permite realizar esas acciones. Pero es algo que nosotros no vemos. Pero ustedes que están aprendiendo Excel y que están viendo en este momento el tema de validaciones, ahora van a comprender mejor que cuando se valida una celda, por más que queramos meter información, no vamos a poder. Excel no nos va a permitir poder colocar información que no sea la que esté, en este caso, validada. Voy a irme a la siguiente hoja y ahora voy a crear otra validación que se utiliza mucho en Excel, que es la validación de rango de lista. Las validaciones de lista yo las puedo crear de dos formas diferentes. Hay dos formas diferentes para poderlo hacer. Usted se queda con la que usted considere que le es útil en ese momento que está realizando la acción. Una de ellas, miren, es poder seleccionar el rango. ¿Y saben qué tan importante es esta validación? Porque a veces me dicen, Vanessa, ¿cómo hago para introducir en una sola celda toda la información? Para que automáticamente venga el usuario, lo busque y dé un clic y no me esté colocando información porque tienen mala ortografía, no me están colocando bien los nombres, la persona cuando le estamos preguntando el nombre no me lo está diciendo bien, me dice solamente un nombre y un apellido y yo necesito colocar la información completa. Pero eso de estar digitando en ese momento se nos acumula tiempo. Y entonces, creando una validación de lista, podemos darnos cuenta que esta acción se hace más rápida. Para poderlo hacer, acá tengo dos formas que les quiero mostrar, que sería la normal y con rango. Voy a crear en este caso una lista normal, la cual me voy siempre a la pestaña de datos, me voy a ir a validación y en este caso le voy a crear una validación. Vean que me voy a ir en este momento a configuración y le voy a decir que quiero una validación de lista. Pueden darse cuenta en este momento que me omite, en este caso datos, solamente me activa origen. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a seleccionar estos datos que se encuentran acá, donde dentro de las celdas tengo valores numéricos y pueden darse cuenta de algo, miren. Esto es importante que ustedes empiecen a conocer cómo trabaja Excel internamente. Quiero que se den cuenta que él me ha validado igualando y creándome una validación.
donde me dice que igual al rango, colocándome absoluto, el rango que yo tengo seleccionado. Este rango que Excel ahorita acaba de agarrar es, en este caso, la acción en la cual yo puedo cambiar todos los datos que yo tengo dentro de este rango. Lo que no puedo hacer es irme, por ejemplo, a la fila 26 y seguir colocando información porque esta ya no se va a visualizar. Pero dentro de este rango que yo tengo seleccionado y que Excel me lo ha colocado absoluto, yo puedo ir a colocar toda la información y cambiarla cuando yo quiera. Sea que guarde el libro, lo vuelva a abrir, me vaya para otro computador, yo puedo realizar siempre la acción teniendo una validación. Entonces acá, miren, le voy a dar a aceptar y si ustedes visualizan, no se muestra que yo tengo una validación en la celda C4. Pero si yo me posiciono dentro de la celda, quiero que se den cuenta que ahora hay una flecha. Y toda la información que tengo acá en diferentes filas, ahora la tengo en una sola celda. Pueden darse cuenta en este momento que toda la información acá se encuentra de los valores numéricos que tengo dentro de esta celda. Yo realizo un cambio dentro de estas celdas y automáticamente mi validación lo va a cumplir. Entonces acá, miren, nosotros solamente vamos a ir buscando el valor que necesitamos y acá ya no vamos a estar cometiendo el error de no colocar el valor que es correcto, sino que lo buscamos acá y automáticamente al darle un clic nos aparece en la celda. Esta acción tanto la puedo trabajar con una celda como también puedo validar varias celdas. Esto no sé si alguna vez ustedes han trabajado con formularios. Y una forma de poder trabajar formularios en Excel es creando validaciones de lista, en las cuales la persona solamente busca la información que necesita y la coloca, en este caso, en la celda. Lo voy a hacer ahora para varias celdas, para que puedan visualizar que es la misma acción. Voy a crear siempre esta validación y voy a dar a aceptar. Y quiero que se den cuenta que en cada una de las celdas que voy recorriendo en este momento, va colocándose siempre mi flecha, la cual al darle un clic, puedo ir colocando, miren, el valor que yo quiero o que necesito en esta celda. Además de eso, cuando yo creo acá una validación, les mencionaba que si lo hago de la forma normal en la cual selecciono, yo puedo cambiarle acá. Y van a ver lo que va a suceder. Acá voy a volver a buscar. Hola. Buenas. Lo voy a dejar de esta manera. Si yo me posiciono acá, ya se encuentra, miren. Se encuentra ya esta información que yo he colocado en la celda. Automáticamente, al posicionarme ya donde se encuentra esta lista, lo que les comentaba, Excel toma en cuenta todos los cambios que ustedes quieran hacer en estas celdas, automáticamente Excel lo va a tomar en cuenta. Si todos los datos son los que necesita cambiar, no se preocupe, no tiene que volver a validar, sino que automáticamente usted solamente hace el cambio donde tenga el rango y Excel lo va a tomar en cuenta acá para poder visualizar. Así como usted puede eliminar la información, quiero también comentarles que se va a eliminar de donde tengamos las validaciones de lista. Entonces es importante que estas listas que nosotros creamos estén ocultas, en columnas o que puedan encontrarse en una celda o celdas que no se estén utilizando. Podemos crear una nueva hoja y crear allí los rangos que vamos a estar utilizando, donde vamos a querer mandar a llamar la información. Y es por eso que esta acción que yo le llamo normal se utiliza siempre y cuando yo tenga la información acá, en la misma hoja. Pero fíjense lo que voy a hacer acá, miren. Voy a crear una hoja adicional y me voy a llevar esta información que tengo acá. Me la voy a llevar para mi hoja que acabo de crear, llamada número 1. Fíjense que ya tengo acá la información. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionarla. Ya ustedes ya saben crear esta acción. La voy a nombrar como
lista-0. Y en este caso le voy a dar en. Ya tengo mi lista guardada. Ya que tengo mi lista guardada, me voy a ir nuevamente acá. Y vean acá que puedo crear, dependiendo del rango o del otro rango que tengo creado, también puedo crear lista. Todo lo que hice en una lista de selección, también lo puedo hacer en rango. Si usted desea ir a cambiar información de ese rango, no se preocupe, lo puede hacer en la hoja donde se encuentre. Automáticamente Excel, como les vuelvo a repetir, internamente él vuelve absoluta a esa celda para que nosotros podamos colocar siempre la información que nosotros queramos. Entonces ahora vean el cambio cuando yo creo una validación de lista, porque acá miren, lo que tengo que realizar es lo mismo que hace cuando agarra el rango. Tengo que igualar y tengo que mandar a llamar el nombre que coloqué, que sería igual lista 01. Este rango ya está guardado. Yo ya lo tengo guardado y se recuerdan que acá en diseño, en formularios, ahí se encuentra mis rangos guardados. Quiere decir que al igualar, yo estoy mandando a llamar esta lista. Y al darle a aceptar, quiere decir que automáticamente, miren, me va a aparecer acá ya la información. ¿Cuántas veces hemos querido en una celda tener una lista de información que nos proporcione que automáticamente solamente buscamos el nombre, un producto y que nos vaya apareciendo la celda? Así como lo hice en una celda, igualmente puedo seleccionar, puedo irme a validación, validación de datos, darle nuevamente de lista, igualar, colocar el nombre del rango que he guardado y automáticamente quiero que se den cuenta que esta validación se encuentra ya acá. Esta que les estoy mostrando ahorita creo que es la que más se puede utilizar, porque yo puedo tener este rango ya guardado y yo voy a utilizarlo en otra celda, en otra hoja. Y automáticamente vean que yo puedo mandar a llamar. No es lo mismo estar digitando un nombre que estar colocando, en este caso, automáticamente la información que se encuentra. Esta validación que ustedes están viendo acá, y lo voy a hacer referente a esta que trabajé normal, se dieron cuenta que solamente trabajé la configuración. Mensaje de entrada, cuando solamente tenemos una celda, no es necesario, pero sí un mensaje de error. Acá siempre le voy a colocar detener, puedo colocar la información buscar, debe de encontrar. Para que si llegaran a cometer un error de colocar una información que no es correcta acá, automáticamente, miren, les va a aparecer este mensaje. Teniendo una validación de lista, siempre nos va a tirar un mensaje de error. Siempre lo va a hacer. Si no corresponde a los datos que tenemos guardados o que hemos seleccionado, nos va a tirar lo que es siempre el error. Entonces, cuando nosotros creemos listas, no es necesario colocar un mensaje de entrada, pero sí importante colocar un mensaje de error para anunciarle a la persona que ahí se encuentra una validación de lista y que debe proceder a buscar la información que se encuentra dentro de ella. Si esa información no se encuentra, entonces no puede colocar acá otra información. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna duda. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar? Hola. Hola, ¿ha quedado claro? No me dejen solita. Muy bien, muy bien.
espero que estén poniendo atención con lo que les estoy explicando. Saben que es muy importante este tema de validaciones porque ya ustedes ya están entrando a una a acciones adicionales que nosotros podemos crear en Excel. Por eso es importante que podamos crear diferentes tipos de validaciones y no quedarnos solamente con los que se encuentran acá, sino que también podamos crear otros tipos de validaciones, los cuales nos ayudan y nos facilitan en nuestra vida laboral. Muy bien, entonces, si ha quedado claro, voy a ocultar esta hoja que no la necesito. Recuérdense que igual, ¿verdad? Una sugerencia, cuando nosotros tenemos rangos de listas que hemos guardado, si no las necesitamos para que se visualice, porque vamos a entregar nuestro libro de trabajo, puede usted ocultarlo. Ya le he enseñado la forma de poder ocultar para que no se muestre. Tal vez es una información que solo la requerimos nosotros, que somos los que estamos trabajando en el libro, y entonces que no se muestre. Podemos ocultarlo, no importa. Usted recuérdese, si nos vamos a fórmula al grupo de nombres definidos, ahí se encuentran todos los rangos que nosotros tenemos creados. Por ejemplo, acá está el de este día, mire, lista guión bajo 01, esa información siempre va a estar acá, aunque nosotros ocultemos la hoja donde se encuentra la información. Muy bien, miren, voy a pasar a otro tipo de lista. En este caso, podemos estar utilizando valores con números enteros. Para la pandemia, no sé si ustedes se dieron cuenta que íbamos a un súper y entonces nos restringía cuántos productos podíamos comprar. Aunque nosotros queríamos 10, 12, por la afección que teníamos de que ya no iba a haber ese producto, nosotros queríamos comprar más. Pero si ustedes ven, se puso un límite y ese límite no podíamos comprar más. Aunque quisiéramos, el súper no daba para que nosotros pudiéramos comprar más de ese producto. Entonces, acá nosotros tenemos la acción en la cual vamos a trabajar con números enteros entre 10 y 100. Hay empresas que no trabajan por unidad de producto, sino que por mayoreo. Ya son empresas que definen que si usted no compra 10 productos o más, no le pueden vender. Entonces, eso se hace una validación. Porque si yo no dejo validada esa celda, quiere decir que la persona va a colocar el producto, puede colocar 5 y lo va a dejar pasar. Pero si yo creo una validación, él tiene que colocar el número correcto para que pueda proceder a un pago. Como siempre, voy a seleccionar acá, miren el rango. Me voy a ir siempre a mi pestaña de datos y voy a crear acá la opción de validación. Vean que ya tengo el cuadro acá con la información para que ustedes puedan visualizar lo que voy a trabajar. Acá, miren, voy a buscar un número entero porque es la validación que voy a hacer. Voy a colocar entre y acá voy a colocar que sea entre 10 como mínimo y máximo 100. Eso es lo que puede comprar. Estas empresas que hacen esas acciones es porque saben que el movimiento de su producto a diario es grande. Entonces se pueden dar el lujo de poder colocar un mínimo y un máximo para poder comprar. Entonces a veces nos piden que creemos un libro de Excel donde validemos esa información. ¿Qué hace el programador? Colocar esta información en el programa que están utilizando para que se valide esta información. Todo a veces conlleva de un libro de Excel para poderlo mandar a un programa y que se pueda utilizar de la forma correcta. Hoy voy a dar un mensaje de entrada. Acá voy a colocar la palabra producto. Y voy a colocar acá la información que necesito. Dice que introduce números del 10 al 100. Y el mensaje de error, detener, voy a colocar acá error y acá debe introducir
números 10 al 100. Muy bien, ya que tengo acá todo, vean que ahora sí creé automáticamente toda mi validación en configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Voy a dar la opción de aceptar y automáticamente pueden notar que en la primera celda, que aunque yo creo en este caso una selección, siempre mantengo mi primera celda activa y es por eso que me aparece ya el primer cuadro. Si yo coloco un valor que no corresponde, me va a tirar mi mensaje de final o de salida, donde me dice que debo de reintentar. Si coloco 10, me va a pasar. Si coloco, por ejemplo, 50, me va a pasar. Si coloco 100, me va a pasar. Pero si ya coloco 101, me va a tirar en ese caso lo que sería el mensaje de error. Automáticamente me aparece para que yo pueda volver a reintentar. Y quiero que vean que ahora que ya estamos aprendiendo a trabajar una validación, se nos va a hacer más fácil poder trabajar con las tres pestañas. En este caso es importante trabajar con las tres pestañas para poder anunciar que dentro de esa celda existe una validación y que debe colocar exactamente el valor que le pedimos. Mire, es mi amigo y yo necesito 150 productos. No, aunque quiera, la persona no puede venderse. Tenemos que colocar un valor que sea correcto para que las celdas que hemos seleccionado podamos crear validación. ¿Queda claro este otro tipo de validación? Sí. Muy bien. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces voy a seguir acá por el tiempo que ya casi nos estamos siguiendo. Permítanme. Voy a pasar a este. Miren. Hoy voy a crear una validación de porcentaje. Este, miren, es un ejemplo en el cual nosotros vamos a limitar la entrada, pero ahora de un decimal. Lo hemos hecho con valores enteros, lo hemos hecho con listas, donde tenemos valores numéricos y texto, pero ahora yo necesito colocar un porcentaje. Si ese porcentaje no corresponde, automáticamente me tiene que tirar un error. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros queremos realizar una validación de decimal? Primero, vamos a seleccionar. Después de seleccionar, me está tirando que tiene que haber un aumento por mérito. Tengo acá, miren, en el cuadro para poderles explicar el nombre de los empleados, el salario actual que tiene y me han pedido que yo coloque acá lo que serían celdas que tienen que estar validadas porque el administrador, el coordinador, no puede colocar un porcentaje que no sea el que yo quiero. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero, seleccionar. Después de seleccionar, nos vamos a ir siempre a validación. Nos vamos a ir a configuración y quiero que se den cuenta de algo acá. Cuando yo finalizo el mensaje de error, mientras yo no apague, o perdón, no cierre mi libro de Excel, y yo entro a validación de datos, él va a continuar en la última acción que yo hice, que sería el mensaje de error. Siempre me dicen y me llaman, Vanessa, pero no me aparece para poder colocar dónde tengo que poner porcentaje. Y sí, si yo estoy trabajando una validación y finalicé el mensaje de error, exactamente ahí es donde me va a aparecer mi pestaña. Tengo que regresarme a configuración. Acá, bueno, ya tengo acá el ejercicio hecho, no sé por qué, permítanme, lo voy a borrar. Muy bien, entonces selecciono acá. Creo acá la validación en configuración. Le voy a decir que voy a trabajar decimal. Y acá en decimal, miren, yo necesito ya no colocar un enter, sino que necesito colocar. Si voy a colocar acá un porcentaje, entonces tengo que especificarle que sea, en este caso, menor o igual que.
Y cuando yo coloque acá, ¿lo puedo colocar por porcentaje o lo voy a colocar como decimal como me lo pide? Entonces, ¿qué voy a colocar? 0.03 porque me está pidiendo un 3%. Recuérdense que acá decimales es como tener en este caso porcentaje. Entonces, ya que he realizado acá la acción de colocar el 0.03, acá voy a irme a un mensaje de error donde voy a colocar en este caso detener y le voy a colocar acá en el título respetar el porcentaje. Y después le voy a decir que el aumento por mérito puede ser menor o igual que el 0.03. Acá lo voy a quitar por supuesto. Y ahora voy a dar a aceptar. Si yo, por ejemplo, coloco un 4%, no. Dice que el aumento por mérito puede ser menor o igual que el 0.03. Tanto lo puede colocar como porcentaje, como puede colocarlo en este caso como la validación. Y automáticamente me va a tirar, en este caso, el resultado que yo quiero. Le voy a colocar, en este caso, el 2%. Vean que ahora sí me está proporcionando. Bueno, es de 1% porque gana mucho, mira. Y pueden ver que automáticamente la acción del 3%, que es el que puedo otorgar como máximo, puedo colocarlo acá. Vamos a colocar .5. Ahí está. No me aparece el .5 porque lo tengo como entero. Voy a colocar aquí un decimal para que puedan observar. Que así como puedo darle 1%, puedo darle el 0.5, puedo darle, otorgarle el 3% total que me han permitido para que su nuevo salario automáticamente acá lo que hice fue crear con operadores aritméticos, la multiplicación y después la sumatoria del valor que me va a dar acá. Es por eso que ya me aparecen acá el total, o sea, el nuevo salario que la persona va a tener. Y si no, pues automáticamente puedo ponerle también un 0% y vean que queda acá la información. Ya que hay que respetar cuando nosotros vamos a colocar un porcentaje que debe de ser para todos, aunque no lleve... En este caso, que le vamos a otorgar un mérito, siempre tenemos que colocar un 0%, porque si no, si yo llego a revisar y llego a ver esa celda vacía, puedo entender que la persona no revisó que acá había una persona que tenía que ponerle un aumento. Pero si yo le pongo un 0%, entonces le estoy diciendo que sí hice la revisión, pero que él no merece un aumento de mérito. Entonces es importante las validaciones, colocarlo. Ya se dieron cuenta, si yo coloco un porcentaje mayor, automáticamente no me da. Me dice que el aumento por mérito puede ser menor o igual que el 0.03, que corresponde en este caso al 3%. Fíjense que ya no metí. Hoy sí. ¿Queda claro esta otra validación que hemos visto? Hoy les he enseñado bastantes formas de poder validar. Bien, enero. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Espero verlos el día de mañana, ya mañana fin de semana ya. Miren qué rápido ha pasado el tiempo. Y cualquier consulta siempre estoy a la orden. Para los demás ha quedado claro, Luis, Katy, David, Elmer. Sí, está claro, ingeniero. Claro, ingeniero. Ok, entonces feliz noche para todos. Sí, bendiciones. Gracias, Elmer. Feliz noche. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Gracias, igual.